Es tiempo de conversar con el doctor Diego Pintado aquí en la mañana en cadena, el director departamental de salud, para conocer con detalle todo lo que va a suceder la semana que viene en La Paloma. Va a haber un vacunatorio con respecto a las vacunas contra el COVID-19. Doctor Diego Pintado, bienvenido, buen día, gracias por estar con nosotros aquí en la mañana en cadena. Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, un placer recibirte aquí en la radio para poder hablar de lo que es la etapa de vacunación aquí en La Paloma, pero también a lo largo de todo el departamento. Ya se comenzó hace varios días con esta campaña de vacunación, ¿no? Sí, la verdad que viene muy bien. Han habido algunos inconvenientes con el tema de la agenda, básicamente, pero por suerte tenemos todos los vacunatorios, te diría que colmados, que eso es muy importante. Y es por eso que, a pedido del amigo Dialuto, sí, que nos dijo a ver si cabía la posibilidad de que hubiera un vacunatorio en La Paloma, hicimos las gestiones y por suerte se pudo lograr. El vacunatorio que va a estar en el Centro Cultural de La Paloma, ¿por qué se elige el Centro Cultural de La Paloma? Bueno, mira, después nos cuestionamos eso, pero en realidad en la reunión que tuvimos, porque nosotros siempre lo trabajamos con todos los prestadores, en donde está Comero, donde está Gente de la Lucha, y en esa reunión lo propusieron, y en realidad yo después, cuando nos dieron el CIDE justamente del vacunatorio, llamé al CIDES y le dije, bueno, que a ver qué local se podría conseguir, es decir. Y claro, y habían propuesto justamente ese, entonces quedó en ese, pero podía haber sido en otro también, es decir. ¿Por qué no se dan los centros de salud, doctor, aquí en la Paloma? Sí, se podría hacer inclusive, y seguramente es una idea para pensar para la próxima semana, de repente, claro, se puede llegar a cambiar, eso no es inconveniente, pero bueno. Buscábamos un centro que la gente tuviera como referencia, que lo conociera, y es por eso que se optó por el centro cultural. Perfecto. Hablando de lo que significa esta etapa de vacunación, se comienza el lunes con los residenciales, después el martes en el Centro Cultural de La Paloma. ¿Podemos brindar todos los detalles para que la gente sepa cómo va a ser? En La Paloma la vacunación, al sí, igual que Castillos y Las Canos, son los miércoles, bien. Y los viernes, los miércoles de 8 a 14 y los viernes de 14 a 20. Para la franja de 50 a 70. Que es la que se Eso es la vacunación en La Paloma. Aparte de eso, nosotros el día lunes, como bien dijiste, vamos a comenzar con todos los residenciales de todo el departamento. Perfecto. Inclusive va a participar, obviamente, también el equipo que se formó ahí en La Paloma, también colaborando justamente con la vacunación de los residenciales y hogares. Es importante contarle a la gente que la agenda es como se venía haciendo, ¿no? Más allá de que hay algunos inconvenientes y que se está trabajando en mejorar el sistema, la agenda es por la misma vía, digamos. La gente se tiene que agendar por donde ya lo venía haciendo, por la aplicación, por el teléfono, por la web. Claro, en realidad, como yo les explicaba, nosotros desde la departamental no tenemos una injerencia directa sobre la agenda. Eso, claro, es un sistema informático que es a nivel nacional. Y bueno, en estos días pasados se vio saturado por la gran afluencia de personas que querían anotarse. Es decir, el nuevo presidente lo informó que en el correr de los días se iba a ir regularizando, se le iba a ir dando mayor capacidad, y bueno, en eso estamos. Es importante señalar que aquí en La Paloma la vacuna que se va a dar es la vacuna Sinovac, que para otras vacunas la gente se va a tener que seguir trasladando, por lo menos por el momento, doctor. Sí, bueno, lo que pasa es que, claro, tienen una logística diferente, con características diferentes, y también están dirigidas a poblaciones diferentes. Por ejemplo, la vacuna, como bien dijiste, de Sinovac va a seguir para los 50, 70 años. Y Pfizer, que es la otra, vamos a vacunar a aquellos mayores de 80 años y el personal de salud que no se pudo vacunar en la primera etapa. Bien. Ante cualquier consulta, que la gente, bueno, haga las consultas pertinentes. ¿Hay algún teléfono aquí en Rocha de la Dirección Departamental de Salud? ¿Algún contacto donde la gente pueda moverse localmente? ¿O está todo centralizado a nivel nacional, doctor?
Bueno, en realidad hay un 0800 1919 que está a nivel nacional. De todos modos, nosotros todos los días estamos evacuando dudas en la dirección departamental, es decir que sin problema se pueden comunicar también con nosotros. Pero bueno, lo que les quiero decir es eso, que hay temas que son a nivel nacional. Claro. El tema puntual de la agenda... escapa a las manos de la dirección departamental, claramente. Claro, claro. Ese es el sistema informático a nivel ministerial. Claro. Y sabemos que hay una saturación, la gente, inclusive muchos vecinos preocupados porque no pueden acceder a las diferentes vías. Recordamos lo que decíamos hace instantes, se está trabajando en mejorar el sistema que está teniendo inconvenientes, se está saturando constantemente. Bueno, la idea es mejorarlo y brindar mayor capacidad de agenda, ¿no? Que es lo que está pasando un poco, doctor. Mal. Es así. Es así, es así. De todos modos, la idea es justamente que poco a poco eso se vaya regularizando y creo que les digo que tengan calma, tranquilidad, porque se van a poder anotar todos. La idea es llegar a cada uno para que se puedan vacunar y que ninguno quede sin la vacuna. Doctor Diego Pintado, director departamental de salud, muchas gracias por estos minutos con la Paloma FM. Ha sido un placer poder conversar con usted. Te agradezco. Saludos para toda tu audiencia. Saludos, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Las noticias más importantes del día en La Paloma FM. La mañana en cadena con Johnny Casella.